Hola. Y buenos días. Vamos con el segundo partido de esta última jornada. Están ambos quintetos en pista. Novatec CDP, que sale con Yaiza, con Sara,
Sale con Jimena, con Carmen y con Andrea. Mientras que C de base sale con Aitana. Sale también con Jimena. Con Ana. Con Gabriela. Y me falta una jugadora de la cual no veo el dorsal. Desde aquí. Primera posesión para Ponferrada. La otra jugadora que está en pista. Aitana, Jimena, Ana, Gabriela. Y la jugadora que defiende ahora, Sara. Y si no me equivoco, es Isabel. Sí, es Isabel, la otra jugadora del quinteto de C de base. Falta. Sacará desde la banda. Será Carmen quien la ponga en juego. Carmen González. Para Andrea. No. Yaiza. Falló en ese triple. Y la bola que sigue siendo de C de base. La pierde y la recupera. Novatec CDP. Tiene 0-0 en el electrónico. De momento no han anotado ni bercianas ni segovianas. Atacando Carmen. Andrea. Carmen de nuevo. Sale a recibir Yaiza. Saca la bola para Carmen. 5 de posesión. Sara para adentro. No anota. Había falta. Falta arriba, serán tiros para el cuadro blanquiazul. Tiros libres para Andrea. Al ataque, C de base. Sigue el 0-0. Moviendo el cuadro segoviano. Jimena de 3. Hierro y el rebote es de Andrea. Y finalmente se hace con la bola Jimena. Andrea. Sara. Yaiza. Yaiza para adentro. Bola fuera. Carmen de 3. Se sale, Andrea palmea el rebote. La tiene Jimena. Se la deja Carmen. 10 de posesión. Andrea para adentro. Aro pasado. Oh. Pegó en el hierro. No consigue anotar. Me está costando abrir la lata. Y es hablar y canasta. De C de base. Primera canasta del partido. La anota Ana Aranz. 2 puntos y tiro libre adicional. Bola para Novatec CDP. 0-2 gana C de base. Primeros 2 minutos de juego. Va a sacar Yaiza. Para Andrea. Nuevo Yaiza. Andrea, falta. Golpetazo al suelo. Y la falta que era de Isabel Briso. Que se sienta. Y hace rotación el Ibayón. Yaiza. Carmen. Jimena.
Se sale de dentro. La jugada que entró en C de base es Erika. Dos. Hierro. La bola es de Yaiza. Novatec de Beca, de momento no ha conseguido anotar. Dos. Dentro. Limpia. Primeros dos puntos para el conjunto ponferradino. Jimena. Por dentro jugando ahora C de base. Sacó la falta de Yaiza. Falta sobre Gabriela Niquiel. Y serán tiros libres para la jugadora de C de base. Dentro. Anota los dos. 2-4 en el marcador. Gana C de base. Pisó Carmen. Pisó Carmen y la bola es para C de base. Jimena. Sobre Carmen. A correr la 37 de C de base. Balón para Erika, adentro, bola fuera, Aitana de tres. Pegan el hierro y rebote para Andrea. A correr. Es Sara Álvarez, jugadora cadete. Buscaba a Jimena, se equivoca en el pase. Y es Gabriela. Buena defensa. Pero llegó Jimena. Yao Santos. Y falta sobre la 37 de C de base. Tiros libres para Jimena. Se sentó Carmen. Y entró de ella. Ya están las hermanas Fernández. En la cancha. Ya está yo de ella. Con el segundo, el primero no entró. El segundo tampoco, pero palmean el rebote y es de la propia Jimena. Aitana. Se quedó sin espacio y la perdieron las chicas de C de base. Lucha y la flecha señala que la posesión es para C de base. La pierde, no. Le tocó de ella. La 12 de Novatec. Ya está en juego. El balón ya lo tiene C de base, Aitana. La pierde, sobre de ella. Y tenemos lucha de nuevo. Dos, cuatro. 5-50 para el final de este primer cuarto. En el pabellón José Arroyo de Flores del Sil. Es Yaiza quien dirige las operaciones de Novatec CDP. Mueve para Sara. Yaiza. Qué bien para Sara, pero cortó Gabriela Niquiel. Rotación en C de base. Se sienta Jimena. Y entra en pista Marina. Acá Sara. Odella. Se quedó sin sitio. Andrea la salva. Busca mover. Se metió en la boca del lobo. Y la perdieron las bercianas. Aitana buscaba el pase picado. La cortó Andrea. Pero con el pie. Y seguirá siendo posesión de C de base. 2-4, 5-19. Nos vemos al final del primer cuarto. Fue
fue lucha. Y la flecha, de nuevo, posición para C de base. Va a entrar Emma en el conjunto berciano. Pisó la jugadora de C de base. Entra Emma, se sienta Jimena. También va a haber cambio en C de base. Se ha sentado Ana. Y entra en pista Iranzu Álvarez. Es Yaiza. La pido de ella. La recibe Andrea. Emma. Para Yaiza. 5 de posesión. Sara al suelo. Va a ayudar deportivamente Marina a levantarse a la jugadora berciana. Va a sacar Sara Álvarez de fondo. 14 de posesión. Andrea de 3. ¡Bingo! Cantó bingo de ella para poner por delante por primera vez en el encuentro a Novatec CDP. De 2. Con suspense, no. Palmeó el balón Andrea. Vuelve para base. De 3. A tabla, no. Marina, sí. Anota 2. Pone por delante de nuevo a C de base. 5-6. Y Jorge Fernández para el encuentro. Tiempo muerto. Y ya estamos de vuelta, tras este tiempo muerto. La bola es de Andrea, quien saca de fondo para Yaiza. Odella, Yaiza de nuevo. Sale a recibir a Andrea. Tenía abierta en la esquina Odella. Yaiza, Odella de 3. Hierro. Y Sara que palmea el rebote. Y la bola sigue siendo berciana. Emma no, rebote de ella tampoco. 2, anota, C de base, anotó Aitana García. Bola de Andrea. Falta sobre la 21 del Novatec CDP. Rotaciones en C de base. Jimena pista, Aitana al banco. También se sienta Gabriela. Y quien entra por Gabriela es Julia Gozalo. 5-8, gana C de base. Tiros libres para Andrea. Dentro. Dentro el segundo también.
7-8, entra Carmen, se sienta Sara. Al ataque cede base, Marina, moviendo. Erika para adentro, se quedó sin sitio, pisó y la bola es para Novatek. Carmen. Cruza la línea de medio del campo. Es Andrea. Marca los pasos. No anota. Pero corto. La entrada canasta. Tratando de mover rápido para anotar. Cede base. Lucha. No quieren dar ningún balón por perdido. La flecha señala que la posesión es berciana. Sacará de ella. Desde el fondo. Bola de Carmen. Atacando sobre Marina. Recibe ahora Yaiza. Pega en su pierna. Y la bola es para el cuadro segoviano. Jimena para Marina. Defiende Carmen. Yaiza ahora. Escapa Jimena. Cambia las marcas. Marina, desde la esquina, por dentro. La cambia toda. Busca el triple. Rebote Yaiza. No anotó, pero hay falta. Se puede poner por delante ahora. Novatek CDP. Con mucho suspense. Anota el primero. Va con el segundo. Anotó los dos. Se pone por delante. El cuadro blanquiazul. 9-8. Momento resultado cortito, pero partido entretenido el que se está viviendo aquí en el José Arroyo de Flores del Sil. Jimena. Intentó, pegó por debajo. Vaya lucha. Entre las dos jugadoras. Pisó. Pisó Marina. Y la bola será berciana. Al ataque Carmen marcando jugada. Preparada Jimena para entrar en Novatek CDP. Jimena dentro. Andrea al banco. Sacará Marina. Para Gabriela, perdón, para Iranzu. Jimena. Vamos a ver qué intenta Jimena. Yao Santos, Marina. Moviendo ahora, cede base. 11 de posesión. Es Erika. Qué bien Emma, cómo intentaba recuperar. Se acaba la posesión, 3. Se acabó la posesión, bola para el conjunto ponferradino. Cambio. Al banco Erika. Y a pista vuelve Aitana García.
Hierro, el triple de Jimena. Intentaba Yaiza, último minuto de este primer cuarto. ¡Yaiza! ¡Dos! Tremendo, jugona. Calidad tiene la 10 de Ponferrada. Falta sobre Aitana García. La falta es de Udella. Aitana García sacará desde la banda. Jimena se hace con la bola, pero Emma recupera. Yaiza. Dos. Falló Emma, pero ahí estaba Yaiza para anotar. Ese pase. La pena, Marina no pudo hacerse con la bola. Al banco Iranzu. A pista Isabel Briso. Carmen. 13-8 en el luminoso. Odella. Yaiza. El balón picado era muy bueno para buscar la canasta. Quedan 7 segundos, un poquito más, para irnos al final de este primer cuarto en Ponferrada. Yaiza, falta. Quedan dos tiros. Están ya menos de 4 segundos. Dentro el primer tiro libre. Va por el segundo. También lo convierte. 15-8. Se acabó. Final del primer cuarto. Novatec CDP 15, CD Base Fundación Caja Rural de Segovia 8. Descansamos. Esta es mi casa. Soy Vergilio, el duende del teatro. Aunque no me veis, siempre he estado aquí. Yo no me he ido. Cuando vuelvas, te estaré esperando. Te estaremos esperando. Y ya está en juego el segundo cuarto con ese resultado de 15-8.
Gana Novatek. CDP. No anota Odella. Palmea bien Andrea. Jimena de dos. Tampoco. Andrea rebote. Andrea canasta. Aitana García. Jimena. 9 arriba. Novatek. De 3. No. Rebote. Para Emma. Pero Emma la pierde. Las bolas de C de base. Ataca ahora. Ponferrada. Carmen. 2. A tabla. Aitana García. 2. No. A la segunda. Falta. Marina al banco, en C de base. Y en Novatek, Odella al banco, Sara pista. Primer tiro libre dentro para Julia. Va con el segundo. Falla el rebote Jimena. Emma, Jimena, Carmen, Andrea, Carmen de nuevo. Intentando atacar y anotar. Carmen. No anota y no hay nada. Recupera Sara. Emma de dos. Intentó llegar Sara. Faltas de Emma. Rotación en C de base. Al banco Julia. A pista Erika. Aitana sacando. Pisó. Pena, pero qué buena defensa de las bercianas. Pisó Ana Ranz. La línea y bola berciana. 19-9, parcial de 4-1 en estos primeros 2 minutos. Sara casi la pierde. Pero finalmente la bola seguirá siendo berciana. Al banco Ana. A pista, Elena Tabanera. Primeros minutos para ella en el día de hoy. Carmen, Jimena. Sara. Falta sobre Andrea. Muy bien jugado por parte de Sara. Ese pase que buscaba. Y tiros libres para Andrea. Andrea con el primero. ¡Dentro! Falla el segundo. Buscó el rebote. No se hizo con él. Es Jimena. Se va entre las dos. Mira qué rápida es esta jugadora. De piernas. Mueve C de base. Es Aitana, bola afuera, Jimena. Buena entrada, una pena la finalización.
Había hecho muy bien en ese ataque C de base. Carmen. Jimena. Carmen de nuevo. Sara. Emma. Carmen. Jimena de tres. No. Hierro. Rebote. Vaya lucha. Había ahí entre... entre las dos jugadoras. Sacará de fondo Carmen. Carmen de tres. No. Hierro, rebote. Y otra lucha. Posesión para el cuadro segoviano. Bola la tiene Aitana García. Marcando jugada. A dorsal número 7 de C de base. Jimena. Al suelo. Rotación en el cuadro blanquiazul. Carmen al banco. Ya hizo a pista. Lista ahí Aitana. Estaba despistada Sara. Le dio en la espalda en ese saque. Para tener ella la posesión. Debe haber sido falta. No señala de nada al árbitro. Jimena rebote. Y a correr. Novatek. Jimena. Ha volado muy bien, pero no. No entró. Emma. Rozó la línea. Faltan ataque. Desplazó con el brazo ya Iza. A Jimena. Y la bola será para C de base. Rotación en C de base. Jimena al banco. Y a pista entra Erika Martín. Es Aitana García. Quien sube la bola. 29. Ha quedado estancado ahí en el marcador. Falta de Sara Álvarez. Eran tiros libres, eran dos tiros libres para el cuadro segoviano. Va Aitana García. Falla el primero. Entrar Carmen González en pista. Rebote Jimena, Andrea, Sara, Yaiza, de nuevo Sara, la recibe, Teo de Jimena, Yaiza, Andrea, para adentro, como marca los pasos, pero no anota, qué pena, una jugada muy bonita. Va a entrar Lucía Corral, también junto a Carmen en pista, en el Novatek CDP. Se sientan Andrea y Sara. Lucía para Carmen.
Falta de Aitana García. Lucía Corral. Sobre Erika. Sacará desde la banda Lucía Corral. Emma. Lucía. No anota, bola de cede base. Recuperó la bola Novatec. Emma. Lucía. Carmen. Andrea. Carmen. No entra, había falta. Eran tiros libres. Para Andrea. Falla el primero. Va con el segundo tiro libre. Se mantiene el 29, Ecuador del segundo cuarto. Anota 21-9. Hay tiempo muerto en pista. Solicitado por Eli Bayón, entrenador de CD Base. En este 29 y 4.59 para el descanso. Se ve un ambiente especial, porque yo creo que Ponferrada es una ciudad de baloncesto y en el pabellón del Toralín se ve muy bien el baloncesto. Hay emociones cada segundo. El espectáculo que hay es como si ves un partido de la NBA. Victoria, donde hay una remontada, donde hay un triple espectacular. Ya están en pista ambos conjuntos. Pondrá el balón en juego. C de base. Va a ponerla en juego Ana Arranz. Al ataque. Aitana García. Se equivocó. Y el balón se fue fuera del campo. Y tendrá que sacar ahora Andrea desde el lateral, campo defensivo. Carmen. Sobre Aitana. A correr. Carmen, pide a Emma el bloqueo, recibe Emma, Lucía, Andrea, estaba en el medio, el árbitro del encuentro, tabla, dos, Andrea, dos puntos. De dos, no. Rebota Andrea. Carmen. Para Andrea. Emma. De nuevo Carmen. Lucía. Busca Jimena. De dos. Y Andrea como lucha todas. Para llevárselas de tres Emma. Palmeo. Rebote Emma. Lucía para Carmen. Va a entrar Marina en C de base, preparada para entrar.
De dos. Emma no. Rebote para Ana. No, perdón, para Isabel. Va confundiendo yo los dorsales, el 6 con el 8. Seitana García. Moviendo Gabriela. Gabriel Niquiel. Una nota. Rebote para Carmen. La bola es de Emma. Andrea. Carmen. Se metió en un callejón sin salida y la perdió. 23-9. No anota CD Base. Le está costando un mundo. Un punto tan solo. En 7 minutos y medio. Mientras que el cuadro blanquiazul lleva 8. 8-1 de parcial en este segundo cuarto, este segundo periodo. A pista las hermanas Fernández Odeya y Yaiza, Carmen y Andrea al banquillo a descansar. Y se sienta también Isabel en CD Base y entra Marina. Anota el primero. Aitana García va con el segundo. Bola para Novatec CDP. Marcando jugada de ataque Yaiza. Emma, Lucía. No atreve, va para adentro, Jimena. Intentó la canasta fácil, la tabla, no entra. Es una buena jugada de Yaiza. Aitana buscando anotar para recortar. Diferencias no. A la segunda tampoco. Vamos a ver si ahora la tercera anota CD Base. Erika, Marina. Tampoco. Odeya al suelo. La bola es para CD Base. Va a recibir Marina. Ahora lo tocó Odeya. Cambio en el cuadro blanquiazul. Al banco Emma. Mencía entró en pista por Emma. Buena entrada de Aitana, pero que no materializa. 23-10 en el electrónico. Marina defiende a Yaiza. Odeya. Se movió un pasito de más, Lucía. Y el pase no llegó a... A la dorsal número 5 de Novatec CDP. La perdió CD Base. Sacará de fondo Lucía. Para Mencía. Odeya. La pierde y la recupera Aitana. Pase de fantasía, pero Marina no consigue anotar. Tampoco. Marina. A la tercera.
Anota dos, pero estaba Odeya. Sangrando, parece. Y tiene que haber cambio. Aplausos en la grada para Odeya, que se ha tenido que retirar. Tener sangre en la boca, esperemos que no sea nada y que pronto esté de vuelta. Se ha retirado Erika Martín en el cuadro segoviano y ha entrado Alicia Málaga. ...23-12, 47, casi 48 segundos para el final del segundo cuarto para irnos al descanso. Tiempo parado. Un problema la colegiada. Y sacará de fondo Aitana García. Ese balón a la segunda. Dentro, canasta. Falta, tiro libre adicional. Para Gabriela Niquiel. Anota y el rebote, Marina. No consigue cerrarlo, el cuadro blanquiazul. Y otra canasta. Dos y tiro libre adicional. Para colocarse a 7. Y el tiro libre adicional. Para poder colocarse a 6. Va Gabriela Niquiel. No anota, el rebote tampoco lo cierra el cuadro blanquiazul, aunque sí se hace Jimena con el balón. Falta. Bola para Novatek. 34 segundos. La cara de fondo Novatek. De base que lleva 8 puntos en este cuarto, igualado ya su marca del primer cuarto. Mientras que el cuadro blanquiazul ha anotado también 8 puntos en este cuarto. Y 2 más, 10 en este cuarto, anota Carmen 2. 25-16, nueva arriba el cuadro berciano. Veremos si agota la posesión o busca un ataque rápido de 3, Aitana, no, hierro. Recuperó Novatek. Se acaba. Hierro. No entró. Final del segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Novatek CDP 25. CD Base Fundación Caja Rural de Segovia. Y se vive un ambiente especial. ¿Por qué cambiar a un eléctrico? ¿Por qué ahora? Porque es el momento de vivir con más libertad. De llegar más lejos y más rápido. ¿Y por qué es un Volkswagen? Por fin ha llegado el coche eléctrico para todos. Descubre el nuevo ID3. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Volkswagen Way to Zero. Volkswagen.
Ristorante Pizzería Trastevere, cocina italiana tradicional con ingredientes frescos. Calidad y disfrute en un entorno privilegiado. Ristorante Trastevere, el auténtico sabor de Italia. Bienvenidos a Proconsi. Bienvenidos a la cara humana de la tecnología. La innovación ha sido y es nuestro punto de partida para crear las soluciones más avanzadas del mercado de las nuevas tecnologías. ¿Papá? Toby y yo hemos decidido que nos vamos a pasar las vacaciones a la casa del pueblo. ¡Pero papá, que aquí no hay cobertura! Paso a paso, a toda velocidad. Hay dos maneras de desplazarse. Centímetro a centímetro, instantáneamente. Hay dos maneras de contar. Minuto a minuto, inmediatamente. ¿Cuál es la tuya? Haz clic. Tus trámites online. Su destino está a 9 kilómetros de Madrid. ¿9 kilómetros? Pero no íbamos a la playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos. Lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra, tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocer mejor nuestra tierra? Pues este año, pensando en todos, pero especialmente en vosotras y vuestro futuro, hemos decidido que nos quedamos. Es el momento de recordar quiénes somos, el camino que hemos recorrido y cuáles son nuestros valores. Ahora tenemos que mirar al futuro para seguir construyendo. Gracias por estar con nosotros.
Todo en orden. ¿Estáis preparados? Bierzo Enoturismo, preparados para ti. Es el momento de recordar quiénes somos, el camino que hemos recorrido y cuáles son nuestros valores. Ahora tenemos que mirar al futuro para seguir construyendo. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué cambiar a un eléctrico? ¿Por qué ahora? Porque es el momento de vivir con más libertad, de llegar más lejos y más rápido. Y porque es un Volkswagen. Por fin ha llegado el coche eléctrico para todos. Descubre el nuevo ID.3. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Volkswagen Way to Zero. Volkswagen. Ya está en juego el tercer cuarto. Falló Yaiza. Está moviendo la bola. Ahora cede base intentando recortar diferencias. A 9 se encuentran las segovianas. Ataca. El tiro de 3, Jimena. No. Hierro y rebote. Sara. Es Yaiza ahora. Quien busca el ataque. Sara Álvarez. Yaiza. Carmen. Carmen. No. No entra. Al ataque cede base. Busca Jimena. Aitana García. No. Rebote Carmen. Andrea. Sara. Jimena. Carmen. De 3. Hierro, rebote. Yaiza, Sara, tiro frontal, no, hierro. Bola para C de base de nuevo. Aitana, moviendo C de base. Bola es de Ana Ranz. Recibe Aitana García de 3. No, no quiere entrar. Con la jugadora de Novatec. Su balón que luchaba Gabriela Niquiel.
Aitana. De dos. No. Hierro, rebote Yaiza. Se equivocó en el pase. Recupera hacia de base. Cede base al ataque. Gabriela Niquiel moviendo Jimena. Aitana García, se acaba la posesión. Falta sobre la dorsal número 7 de cede base. Va a sacar Aitana desde el lateral. Campo de ataque, 14 de posesión. Jimena. Balón. Aitana. Jimena de 3. ¡A tabla! 3 puntos. Canastón de Jimena Yao Santos. Cortó Jimena el ataque rápido. Ese balón que iba a Carmen. La bola seguirá siendo berciana. Claro, de ella. O de ella por Yaiza. Carmen, Odella, de 3, no, se sale, a 6 está C de base, 0-3 en este parcial de arranque del tercer cuarto. Está costando anotar a Novatek, de momento no ha anotado. Sara no se atreve con el triple, Andrea. Sara. La pierde Novatek. 3 minutos y medio. Y Novatek CDP no ha conseguido tener acierto de cara al aro. Bola de CDB, es Jimena. Jimena botando. Nuestra compañera. Es Ana. Pasos. No, sí. Vale, la canasta era falta. Dos tiros. Entra Yaiza. Se sienta Jimena. 25-19. Se anota parcial de 0-5 inicial. Y casi 4 minutos sin anotar. Novatek CDP. Está teniendo un buen arranque de cuarto. Con el segundo. Se sale. Rebote Andrea. Se recupera la jugadora de C de base. Y sacará Andrea desde el fondo en campo defensivo. Cuando el ataque Yaiza. Preparado Marino para entrar en C de base. A pista Marina. Al banco Gabriela Niquiel. Sara. Carmen. Corta la bola y quedan 2 de posesión. A ver qué inventan las chicas de Jorge Fernández. Se acabó el tiempo. No entró en tiempo ese triple. Quedaban solamente 2 segundos. Buscó, en vez de tirar el pase de nuevo a Odella, pero no entró en tiempo. 25-19. Marina sale a recibir a Aitana. De 3.
Se hace con el rebote Marina. Ante tres jugadoras. Y anota para colocarse a 4 puntos. 25-21. Carmen. A la esquina. Moviendo. Sara. Falta. 25-21. Eran dos tiros. Puede acabar con esta sequía. De casi 5 minutos sin anotar. De Novatec CDP, que no ha empezado de la mejor manera este tercer cuarto. Y ha permitido que se acerquen las segovianas a 4 puntos. Dentro el primero. Va con el segundo. Anotó el primero, pero falló el segundo. Recuperó C de base. Aitana. Jimena. Marina. Sigue moviendo la bola. C de base. Carmen. Al ataque. Sobrepasamos ya el Ecuador. De este tercer cuarto. Marina. Jimena. Marina. Falta de Sara Álvarez. Sacará desde la banda Jimena. 7 segundos de posesión para C de base. No, 14. Con 14 de posesión. De tiempo. De la falta. Y hay otra falta. De Odella. Sacará Jimena de nuevo desde la banda. A la altura del banquillo, blanquiazul. Aitana. Aitana. Un segundo de posesión. A ver qué intentan ahora las chicas de Eli Bayón. Perdió el balón C de base. De nuevo vuelve la posesión al conjunto berciano. Andrea sacando para Yaiza, que es quien sube el esférico. Moviendo para Sara Álvarez. Metió la mano Marina. Bola será berciana de nuevo, con 11 de posesión todavía. Sacará en campo de ataque, en el fondo, en zona de fondo. Rotación en C de base, Jimena al banco. Julia a pista. Es Yaiza. Andrea. La pierde y la recupera Aitana García. Aitana. Moviendo la bola, sube la bola, a correr Yaiza. Odella. Buena defensa. De tres, Yaiza. Vengo. Sonochov. Primera canasta en jugada en casi 7 minutos.
4 puntos en este cuarto para el conjunto blanquiazul, 29-21. De 3, no. Lucha. La flecha. Señala que la posición es para C de base. Carmen y Jimena, pista en Novatec CDP. Se sienta Andrea y se sienta Sara Álvarez. Sacará de fondo, C de base, 11 segundos de posesión. Es Aitana quien la pondrá en juego. Metió la infracción, tardó mucho en sacar, no encontraba a compañera. Y la bola volverá a ser para el Novatec CDP. Yaiza, Emma. Yaiza, Emma, Emma, Yaiza. Gran jugada para anotar dos. Aitana García. Marina. Por dentro, moviendo. De dos. Marina no anota. De hecho, bien Marina en ese ataque. La perdió. Ponferrada buscó el ataque rápido. Recuperó jugadora de Novatec CDP Odella. Y es Yaiza quien la maneja. Odella. De tres. Sí, no. Hierro. Y el rebote es para C de base. Para Caitana García. No entra, no puede anotar Julia. El rebote es para Novatec. Minuto y medio para el final del tercer cuarto. Carmen. Yaiza. Carmen. Dos. Tiempo muerto en pista solicitado por Eli Bayón. 31-21. 10 arriba el cuadro berciano. ¡Esperadme, que faltaba esto! Su destino está a 9 kilómetros de Novatec. ¿9 kilómetros? Pero no íbamos a la playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos. Lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra, tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocerlo? Y se ve un ambiente especial, porque yo creo que Ponferrada es una ciudad de baloncesto y en el pabellón del Toralín se ve muy bien el baloncesto. Hay emociones cada segundo. El espectáculo que hay es como si ves un partido de la NBA. Victoria, donde hay una remontada, donde hay un triple espectacular, donde hay un mate. Te dan ganas de salir a la cancha y jugar con ellos. Pues es fundamental el apoyo de la masa social. Verdaderamente la afición es el ingrediente que une un poco a todo, ¿no?
ya estamos de vuelta. Tras el tiempo muerto, solicitado por C de base. Ya la tiene Aitana García. Moviendo el cuadro, segoviano, último minuto de este tercer cuarto, Aitana. ¡Qué canastón de Aitana García! Jugona. Carmen. Emma. Recibe Andrea de Emma. Se acaba. De tres, Carmen. Hierro, rebote para C de base, Aitana. Casi va con el tiempo de posesión en lo que resta de este tercer cuarto. La bola seguirá siendo de C de base. Sacando de fondo con casi 14 segundos. Está costando mucho sacar de fondo. Está defendiendo muy bien Novatec CDP. Falta de Jimena. Eran tiros libres. Para bajar de esa renta de 10 puntos, tendrá tiros libres Erika Martín. Dentro. Anota los dos. A 8 se coloca. Yaiza de tres. Hierro. Falló. Ristorante Pizzería Trastevere. Cocina italiana tradicional con ingredientes frescos. Calidad y disfrute en un entorno privilegiado. Ristorante Trastevere. El auténtico sabor de Italia. Y ya estamos de vuelta para este último cuarto, los últimos 10 minutos. Últimos 10 minutos también de la, no solo del partido, sino de la Final Four. Junior, categoría Junior, femenina, segunda división, Copa Castilla y León.
Perdió la bola Carmen. La bola es de Jimena. Sobre Carmen. La perdió. Y la recuperó Novatec CDP. Es Andrea. La esquina. No, corto. Jimena. Casi roba. Ya va la ataque. Aitana García. Jimena. Golpetazo que se ha dado Jimena. No hay nada. Falta y bola para Novatec. Al ataque Carmen. El balón seguirá siendo Berciano. Con 15 de posesión. Carmen saca y mueve ya Yaiza, es quien dirige el juego. De tres, bingo. Odeia. Con 8, terrible. Quitándolo ahora. Es Aitana. Moviendo. 2, no toca ni aro. El tiro de Erika. La bola vuelve a ser Berciana. Vuelve a ser del Novatec CDP. Ya está. Odeya. Jimena. Andrea. No. Y es Aitana quien sube la bola. ¡El tiempo! Cometió una infracción. De los 8 segundos. Y la bola vuelve a ser para Novatec CDP. En campo de ataque. Recibe Yaiza. Andrea Yaiza de nuevo. Yaiza. De 2. Anota Andrea. Buena canasta del cuadro blanquiazul. Saitana. Va a recibir Marina. No, hace el bloqueo. Se lleva Yaiza. Pasos. De Elena Tabanera. Recupera Novatec CDP la bola. ¡Vamos, chavala! Es Yaiza. Andrea. Jugadísima. Jugona Andrea. Marcó los pasos. Y ella sola. Se lo guisa y se lo come. Para adentro esa canasta. A poner el más 15. La máxima renta del cuadro berciano y de lo que va de encuentro.
Falla el primero. A por el segundo. Recupera Novatek. Eso de ella. Carmen. Se le escapó el balón. Recibe Marina. Defiende Carmen. Recupera Yaiza. Se sale. La bola seguirá siendo berciana. Va a sacar Carmen. Yaiza. Jimena de tres. No entra. Quieren entrar hoy los triples de Jimena. Está la suba Aitana García. No anota, no hay nada y recupera Jimena el rebote. Ataca Yaiza. Odeya, Yaiza. Odeya. Hierro. No entra. Y la bola es para el cuadro visitante. Un cuadro visitante que de momento no ha conseguido anotar en este cuarto cuarto. A más de 4 minutos sin poder anotar. Mientras que el Novatek CDP, 7 puntos. ¡Ahora sí! ¡Bingo! Aitana García consigue anotar. Local el 40-28. Es Carmen. Andrea. Carmen de nuevo. Recibe Yaiza. En todo debajo del aro. Pero no pudo anotar Saitana. No vale la canasta. Va a entrar Emma, se sienta Jimena. Aitana, Jimena, falta. Falta sobre Jimena, que entró con todo, con fuerza. Y con descaro, recibió la falta, tendrá dos tiros. Falla el primero. No anota, el balón es de Odeya. Carmen, Yaiza, Emma, entra, dos puntos. Buena jugada, moviendo muy rápido el balón para anotar dos más. Marina, hizo casi todo bien. Le faltó la precisión en ese pase en el que buscaba a Elena Tabanera. Tiempo muerto en pista, solicitado por... C de base. 42-28, 14 arriba, 4-36 para el final del encuentro. Esto ya está listo. Todo en orden. ¿Estáis preparados?
Bierzo Enoturismo, preparados para ti. Bienvenidos a Proconsi. Bienvenidos a la cara humana de la tecnología. La innovación ha sido y es nuestro punto de partida para crear las soluciones más avanzadas del mercado de las nuevas tecnologías. Vuelta al juego, vuelta a la pista. Ya la tiene Novatek en juego. Subiendo la bola, Yaiza, Odella. Odella se va para adentro, sale a recibir Carmen, así lo hace. De nuevo Yaiza, el tuya mía. Es Odella. Bloqueaba Emma, muy bien, para adentro. No entra, qué pena. Otra jugada muy buena del cuadro berciano y parece que ha habido algún problema en la mesa. Con el reloj, que sonó cuando no tenía que hacerlo y volverá a sacar el cuadro berciano. Perdón, el cuadro segoviano en campo defensivo con 24 de posesión. Saitana García. ¡Qué recuperación de Odella! Odella Yaiza y Odella para adentro. Jugada by las hermanas Fernández. 4-4-2-8. Salta abajo. Rotación, Marina al banco. A pista, Alicia. Sara también dentro. Carmen al banco, a descansar. Dentro. Bola, pero la perdió Novatek. 4-4-3-0, quedan 3:36 y se acabará el encuentro. Y aunque las plazas de esta Final Four ya están decididas, Cede Base quiere despedirse buscando maquillar, incluso llevándose, buscando la victoria, aunque lo tiene complicado, a 14 puntos a falta de 3:21. Novatek sería el primer clasificado, seguido por San Isidro B. Tercero sería Santa Marta 2005 y cuarto clasificado el equipo segoviano de Cede Base Fundación Caja Rural de Segovia. Ya la tiene Cede Base, es Elena Tabanera. Balón que recuperó Yaiza, balón largo de ella. Odella, rebote para Emma. Intentó sacarla para Yaiza, no lo consiguió. Consiguió sacar la bola, hace de base. A ver,
Falta sobre Emma. Va a sacar Sara desde el campo defensivo a poner el balón en juego. Sobre Yaiza. Es quien asume el dirigir el juego. Blanquiazul. Andrea. Yaiza no. Para adentro. Falla. Palmeaba Andrea. Pero la bola es de C de base. Aitana García. Golpe que se lleva Odeya. Falta bola Berciana, 2-20 para el final. Se mantiene el 14 arriba Berciano. 11-5 en este cuarto de parcial. Es Yaiza. Odeya. Mejor recibir, se la devuelve a Yaiza. Emma, no. Falta. Y va a entrar Jimena y Carmen en el Novatec. Sara al banco. Y Emma. Aitana García al banco en C de base. Y ha entrado Ana Ranz. Yaiza. De dos. Andrea, no. Palmea y recupera la bola. Es Yaiza. Falta. Tiros libres para Andrea. Vaya el primero. Dentro el segundo. Recuperó la bola ahora Yaiza. 15 arriba, minuto y medio para que acabe el encuentro. Se la devuelve Andrea para Yaiza. Andrea, dos a tabla. Y va a cambiar todo el quinteto Jorge Fernández. Se van a ir las cinco jugadoras junior para que entren cinco jugadoras cadetes. Que conforman y que doblan con el equipo de Bodegas Guerra y de Novatec. Va Odeya, dos. Falta de Yaiza para que se hagan los cambios. Para que entren en pista Sara, Carmen, Lucía, Emma y Mencía. Aplaude la grada. En pie para despedir a las cinco jugadoras junior. A Carmen, Andrea, Jimena, Yaiza y Odeya. Va a finalizar en este último minuto con un quinteto compuesto por cinco jugadoras cadetes. Tiene doble mérito, la verdad, para estas jugadoras, el doblar y el tener que jugar cada fin de semana dos partidos. Esa carga física es muy importante y algo con lo que también
el club y el equipo tiene que jugar y convivir día a día. La sube la bola Emma, Lucía Corral, marca jugada, es Lucía, Carmen Álvarez, Mencía, es Sara. Le daba el balón a Emma, le botó en el pie y la recuperó Cede Base. Moviendo la bola Isabel. Elena se la daba. Entra, no. Dentro. Ataca Lucía Corral, esto se va a acabar. Y Novatek va a acabar con tres victorias en los tres encuentros, ganando esta Final Four. Lucía. Final del partido. Novatek CDP 49, Cede Base Fundación Caja Rural de Segovia.